con la anterior. Ya muy la bien. Tenemos acá, vi a su hija y a su marido recién. Ah, sí, a ella no también. Vi, no vi a mí, ninguna. A mí estaban allá. Le pedí acá, mire, tres. Mire, asómese. ¿A dónde asómese. Está? Allá está la hija. Ahí está el marido, ahí está el marido. Fachero, ¿eh? Hermo, fachero. Fachero, ¿eh? Fachero el marido, ¿cómo se nota? Mira, que te facha, que facha. ¿Cómo se nota que nunca voy a tener? Mira. ¿Que nunca va a tener qué? Mire, mira. Mírala ahí. Que... Perdón, ahora que no nos ve, buen regalo para mañana, que es el primer día de la madre, ¿no? Me imagino. Buen que regalo. Que, ¿no? Te ocupaste conscientemente, ¿no? Sí, ¿no? Vamos. Fuiste a comprarlo con ella. Muy bien, perfecto. Con la nena, ¿no? Con, claro. ¿No? Obvio, sí, obviamente. Obvio. Señoras, señores, una familia hermosa formado. Hermosa. Ya es una amiga de la casa. Es la revelación del musical. Sí, la verdad. Nadie que pensaba sí. que cantaba tan bien esta chica. Está cantando impecable. Aparte, ya ha estudiado. Estaba por sacar. Le vamos a preguntar le todo. Vamos a preguntar. Señoras, ¿cómo? Señores, con nosotros, Rocío Guirao Díaz. ¡Ah, bueno! ¡Pero qué divina! Este micrófono me da pesadilla. ¿Por qué? ¿No? Porque es el de la gala. Entonces, ¿qué? Como eres, ¡oh, Dios! ¡Comencé allá! Y empieza a cantar Rocío. No. Estuvimos charlando con Rocío durante el corte. Que si la teta, que cuántas todo, veces, todo, que todo. Cuánto pesa, que todo. Tienen dos días de diferencia nuestras, dos días, nuestras sí. hijas. Sí, a vos te parece. Juntas lo hubiésemos hecho. Juntas lo hubiésemos. Vos tendrías que haber venido al living de nos casa. Nos hubiese salido baratito. Venías al living de casa, que yo te hice una sala de partos ahí. Sí, me enteré. Divina, me enteré. Divina. Bueno, ¿cómo estás viviendo el musical de tu sueño? Bien. Yo estoy chocha. ¿Estás chocha? Sí, hago veces papelón, ¿viste? Pero estoy chocha. No, ¿qué papelón? Si estás espléndida. No, esta semana es un poco papelón, así que, por favor, no lo pasen. Yo no sé si lo van a pasar, pero no lo pasen. Pasen el anterior. Tenías para que estamos acá. Igual te digo una cosa, la rompiste con la de Mary Poppins. ¿Eh? Esa estuvo linda. Impresionante. Sí, me esmeré. Sí. ¿Te gusta aparte a vos cantar? Sí, ¿no? me gusta. Lo que pasa, igual acá tiene como la triple presión de una canción por semana. Todo eso. Sí, el nervio, ¿viste? Y que te estaban evaluando. Una cosa es cantar en la ducha, divertidísimo. ¿Cómo te trata el jurado? A mí me trata bien, ¿eh? Me parece que les gusta un poco lo que hago. Bien. Sí, lo que pasa es que te va después a escuchar a Matías. No, pero a mí me cuando hago las cosas mal. No. Claro, llega alguien que canta bien, llega alguien que canta bien y te quieren tirar. Y te queremos, claro. Te queremos. Después venís después de Eunice Castro, después de Matías Salé. Venís vos también. Claro, el problema es que yo no fui después de nadie porque se mata. Ahí está, ven, escuchemos. No, escuchemos. No dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos de este corazón. Mi piel también la dejaría. Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más a perder si me llevaste todo? Yo creo que son todos muy malos, entonces después es algo subente, más o menos esta, no ladra tanto. ¿Debe ser al final? No, cada vez que dije que sí, me echaron antes, así que digamos que no. Pero te tenemos fe. Perdón, no, si claro. Mirá, si mi memoria no falla, creo que el bailando perdiste en el telefónico con Matías Salé. ¿Con Ale? ¿No? Sí, me rajó Ale. ¿Te rajó Ale? ¿En serio? ¿Viste que sí. memoria la mía? Bueno, se viene la venganza, señores. Próximamente. Claro, sí, yo creo que hoy en día no sé si te ganas por tanto, ¿eh? Era el mejor momento de Ale con el primer acto. Igual estaba... puedes cantar bárbaro, pero la gente decide, ¿eh? Obvio. Bueno, yo siempre digo, Iliana Calabró ganó el primer mundial cantando, chicos. Por eso, y era sentenciada, pobre. Y tiene dos discos. Bueno. Tiene dos discos. No, bueno, que lo compró. Ejemplos digo. Hay mil. Si nos vamos por ahí, hacemos tres programas seguidos. Por favor. Pero escúchame, ¿no hay nadie con el que, del jurado con la que te lleves mejor, te lleves peor? ¿Una bronquita con alguna o alguna? No, al revés. Me llevo bien. Aparte, cuando me tienen que matar, me dicen con bastante dulzura las cosas. Eso a mí me gusta. Bueno, me estoy sensible con el embarazo. Todo. Te lloro por cualquier cosa. No, te lloro por cualquier cosa. ¿Estás muy sensible todavía? Sí. ¡Ay! Y mañana es el primer día de la madre. Sí, vas a hacer mañana. Nada, como asadito con mi mamá y con mi nena y con la familia. Con la familia. ¿Pediste algún regalo? Regalo. Dormir un poco. Mañana me toca siesta. ¿Sabes qué? Te llevas al. Por favor. Sí, sí, sí. Claro. Por favor, sola en casa. Dos horitas. Tres, ¿sabes qué, chocha? A ver, volviendo al tema musical, tirame los cuatro semifinalistas para vos. Si querés incluirte vos. ¿Sí? No, nos incluyamos, vamos a elegir. Laura, me parece que está. Sí. Laura Oliva. Sí. Titi. Me gusta Titi. Y se te... Rito puede estar, mira que estuvo muy bien esta Rito. Semana, ¿eh? Sí. ¿Y quién más? Sí. ¿Y alguna de las escuderas? ¿Alguna de las dos? No sé. Ah, cuál. O sea, sí, Vanina o ¿la buena o la mala? ¿Cuál es la mala?
si la buena o la mala. La buena. La buena. ¿Vos cuál es la buena? No, para mí yo la conozco, no la conozco. Porque hay una buena y una mala. Pero la hemos bautizado adelante de la mala, ¿eh? ¿Cómo? Adelante de la mala acá, Silvina Escudero le hemos puesto la mala y ella se lo bancó. Se lo bancó. Mariano Yudica le la bautizó la Escudero mala. Sí, bueno, la Escudero mala y la Escudero buena. Sí, la Escudero por mala. Razones obvias, obviamente. Obvio. Pero bueno, vamos a jugar. Hoy le puedes dar la posibilidad. Mira. A la gente. Ay, claro, pues llegó la primavera. Para él. ¿Cómo para él? Yo me hice cargo. Pensé que era para yo ella. Sí, pero Pipo. Pipo, no, no era para Pipo, ella. Pipo es un perro medio. Porque sabes lo que pasa. Es un mastín. Bueno, ¿qué tal, Rocío? ¿Quieres abrir la salud, Rocío? ¿Qué tal? Mucho gusto. Una mano le da. Ay, pero gracias, por favor. Gracias, gracias, Pipo. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de que Rocío Giraudí juegue con nosotros y le pueda hacer ganar a la gente 500 pesos en efectivo a cada uno. Bueno, vamos. Así que vamos al sector, por favor, de la timba. Venga para acá, mirá qué lujo, vamos a jugar con Rocío. La semana pasada. Explícamelo primero, ¿eh? Es una pavada, es una pavada. Bueno. Tenemos que ir sumando la mayor cantidad de puntos posible. Lo único que tenés que hacer es tirar el dado. La gente tiene que decir si se planta o no, porque si le toca el uno, pierde lo que sumó. Bueno. Y después jugamos contra Carlos o contra mí. Contra Luis Torti, yo dirijo, yo te referí. Primero va a ser duelo de mujeres. Primero entre ustedes dos, a ver qué pasa. Bueno, vamos a hablar con Roberto. Porque Lanús. Yo no soy muy afortunada con este tema. No, yo era menos. ¿Querés no me gané nunca nada. Roberto, atendí a Roberto Lanús. ¡Hola, Roberto! ¡Hola, Rocío! ¿Cómo va? ¿Cómo está Lanús? A Carlita la buena tarde, a Rocío, a Luis Torti, qué barbaridad. Bien, qué bien. Qué belleza. ¿Qué edad tenés, Roberto? Te veo, te veo muy arriba, Roberto. Te veo con unas pilas. ¿Estás mucho levantado? ¿O siguió de largo? Sí, sí, te veo con mucha testosterona. Escuchame, Luis Torti, enseñame a cantar en Calafate, así por lo menos estoy ganando esa voz del día. En Calafate. Y mi mujer se pone celosa. Tengo que cantar en Calafate, ¿a vos te parece la canción que hacen la cama? Bueno, para de hablar, celo. Ahí va, ¿eh? Calafate. Entra en cualquier tiempo, ¿no? No, no hay un tiempo específico, es cuando viene. Hay un tiempo, hay un tiempo. Bueno, es cuando sea. Roberto, ¿qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? Yo tengo 50. ¿50? 50. No lo quiere decir. 50. Bueno, ¿viste qué bombón, no? Con la que estamos jugando. Son bombones, porque también tenemos a Carla que es un bombonazo. No deje, ya entendí todo. Ya está. Viste que la que es la amiga de la casa, la que viste tal y acá. Yo te veo como un amigo, ¿viste? No. Eso pasa. Bueno, por los chatitas. Vas a jugar con Rocío, porque ya está visto que Carla es un fracaso jugando. Así que vas a jugar con Rocío. Es una perfecta a mi corazón. Muy bien. ¿Verde o rojo el dado con el que vas a jugar? El verde esperanza. Muy bien. Vos lo que tenés que hacer es tirar y darlo vuelta para allá. Y bueno, no salgo. ¿A qué me ganás, Rocío? Dale, vamos, ¿eh? No, te tiene que tocar un 1, ¿eh? Ay, qué precioso. Porque con uno pierde todo. ¿Levanto? Menos ahora, sí, levante, a ver. ¡5! ¡Vamos! ¡Espectacular! ¿Seguimos o te plantás en 5? No, por favor, seguimos. Seguimos, sí. Vamos, revuelva, remuestre, mezcle con todo. Ah, pero sacás unos tubos con esto. Ah, ¿viste? No. Rocío, mirá, está jugando. Ay, para sacarte. Roberto, ¡5! ¡Vamos, Rocío! Tenés 10 puntos, lo sigues, con ese flequillo yo te doy. 10 puntos tenés, ¿seguís o te plantás? Seguimos. Sí, vamos. Mirá que jugás contra mí la primera, ¿eh? Ahí para mí que almorzó con vinito, Roberto. Guarda con el 1. 3. 13. Seguimos. 18, Roberto. Sigue Rocío. Seguimos. Vamos, ¿eh? 4. 17. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¡Seguimos! Atención, sigue mezclando, Rocío. Guarda con el 1, ¿eh? Si te toca un 1, perdés todo, ¿eh? No se ve ni posibilidad de ganar. ¡La onda! ¡Esa! ¡Seguimos! 22 puntos, ¿seguís? ¡Seguimos! ¡Qué presión! ¿Qué fue? ¿Fue Fernecito, Gancia? ¿Qué? Atención, guarda con el 1. Si hay un 1, perdés todo, Roberto, ¿eh? A ver. En ese orden. 6. 28. ¡Epa, no sé si hicimos hasta... ¿Qué hacemos? Me planto ahí, corazón. Se planta ahí. Se planta. Uy, qué difícil. Sí, te quiero ver ahora. A mí me toca jugar ahora, veo que dice José María, así que... ¿Ves? Ahí tenés, tomá, gracias. Tengo que superar 28 puntos. Estás complicado. Dificilísimo, Roberto, pero lo voy a lograr y te voy a ganar y no te vas a llevar ni un mango, mira. Nada. ¡Qué feo! Me calca siempre. Soy malo. Si hay un 1, ya ganaste. A ver. 2. Si voy de 2 en 2, estamos hasta el año que viene, chicos. ¿Sabes lo que tengo que remar? Los tubos voy a sacar. Pero bueno, 2. Tengo que llegar a 29. 29. No se Aníbal Pachano, ¿qué opina acá? Ahora vamos a enfocar a Aníbal Pachano. Tenemos un camarógrafo que es igual a Aníbal Pachano. Vamos.
No sea así. Si hay un uno, ganaste. ¡Dos! ¡Ganó! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¡Nos llegamos a comer una sabrostar! ¡Esto quiere ser atenta, ¡No llegamos más! ¡Un ratito! Roberto, me parece que te gano, de a dos en dos te voy ganando. ¡1-1-1-1! ¡Si hay un uno, gana Roberto! ¡1-1-1-1! ¡Y atención! ¡1-1-1! ¡6! ¡10! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Alejo! Pipo, vos estás conmigo, Pipo, ¿no? ¿Pipo, estás conmigo? No. ¡Vamos, Pipo, todavía! ¡No, no te agaches, Pipo! Vamos, tenemos 10, me faltan 19 puntos para llegar. Uno. Guarda con el uno. ¡Roberto! ¡Sí! ¿Cómo estamos? ¿Cómo 16 puntos, 28-16. Bien, se pone lindo esto, Te voy a ganar, lo lamento. Como le hago a Carla, chiva, calencho. Ay, la veo difícil, lo veo difícil. Pero qué difícil, me faltan 12 puntos, ya llego. 2, 6 y le gano. Falta una vida. El 6. Mira, esto es un 5, para que veas. Un 5. ¡Opa! ¡Ole! 19. 19. Apurate que rompe bolsa. Apurate. Estamos 28-19. Atención, ¡Dame suerte, Rocío! Vamos, Rocío. Dale, vamos. Yo hago fuerza. Vamos, Rocío. Atención, me falta muy poco. Tengo que hacer 29 puntos. Una. ¡Qué chupa media! ¡Mirá el perro! ¡Chupa media! ¡Aguante, Josema! Le pone. No, aguante, Josema. No, bueno, a ver. Aguante, Josema, gracias, Pipo, gracias, gracias. Bueno, acá estamos, Si hay un uno, ganaste, Roberto, Voy a pispear, a ver. ¡No pispé! ¡No! Casi no da vuelta. ¡Ay, ay, ay! 28-19. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! 28-19. ¡Sacalo! ¡Dale, que me pongo nervioso! ¡Te lo pido, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! Ganaste 500 pesos, basta, pero no perdí contra Carla Conte. Eso es bueno. Perdí contra Rocío. Se queda jugar toda la tarde. Olvidé. Robert, felicitaciones. ¿Qué, Roberto? Muchas gracias. No, o sea, lo necesito. Rosy. ¿Qué? ¿Me podés mandar un beso a mis hijos en mi casa que te están mirando? Dale. Se llama Milton. Un besito a todos. Se llama Yamil. Milton y. Y Yamil. Bueno, un besito Samil. Grande a Milton y a Yamil. A Samil. Un besito. Bueno, no sé qué dijo. Roberto. Un beso. Chao, Robert. Chao. Qué grande, qué bien. Bueno, tenemos una persona en línea. Tenemos, sí. Vamos a ver si le hace ganar nuevamente Rocío 500 mangos. Vengo bien, de acá al casino me voy. Qué suerte tuviste. Hola, Danila. Por no decir qué cool. Hola, Carla. Hola, Danila, ¿cómo andás? Bien, Carla, estoy contentísima de poder hablar con ustedes. ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Nosotras también, Danila! ¡Hola, José María! ¡Hola, Rocío! ¡Hola! Hola, hermosa. ¿Con quién estás? Estoy con mi mamá y mi papá. ¿Cómo? ¿Cuántos añitos tenés, Danila? 25. ¡Ay, como yo! Vamos a decir, tomado tu casa, bueno, papá y mamá. Bueno, vas a jugar con nuestra amiga Rocío. ¿Qué, dado rojo o dado verde? Viene muy bien, Rocío. Dado rojo, muy bien. Dado bueno, con rojo. Este no sé si me va a ir bien, ¿eh? No, sí. Te va a ir bien, te va a ir. Atención, tenés que sumar la mayor cantidad. Vamos que podemos, Dos. ¿Seguís o te plantás? Seguimos. Sí, claro, un 2. Con un 2 estamos hasta la bola. Pero bueno, puede ser. Seguimos. Sigue. Si hay un 1, perdés, Vamos. 5. 5. 7, vamos. Perdón, cambiale porque no va a jugar contra va a jugar otra Carla, José María, va a jugar José María. No, José Carla, María. Una vez cada uno. Va me toca José a Carla. María. Dale. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Seguimos, Rocío. 7, vamos. Vamos. 11 puntos. ¿Seguimos o nos plantamos? No, seguimos, José María, seguimos. Vamos. Viene muy alto todo hoy, 20 y pico, todo. A ver, guarda con el 1, 6. 17. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? No, seguimos. Vamos, seguimos. Guarda con el 1. Te toca un 1 y perdiste. A ver. Qué bien que aguanta el corte. No. Salís y vos haciéndose. No lo mires. No. Aguanta bien el corto y aguanta bien. ¡Sí! ¡Vamos, Rocío! 22. Gran número. ¿Seguimos? Tengo que hacer un montón. Sí, seguimos. Seguimos uno más. Vamos, 22 puntos. ¿Cómo me irá? Guarda con el 1. ¡Epa! 24, ¿qué hacemos?
seguimos una más, a ver. Una más. Mirá que jugás contra Carla, con un 12 ganás seguro, no es necesario. Una más. Ay, qué lástima. Vamos, Vamos, guarda con el 1. ¡Dos! 26. ¿Qué hacemos? Bueno, nos plantamos. Se planta con 26. Le toca jugar a Carla. Yo juego con 2 dados, sí. A ver si llego. Carla tiene que hacer 27 puntos. Mira, se me rompió la flor. Se te desojó. No. Bueno, vamos a ver. Vamos, 27 puntos. Vamos a ver si cuido los intereses de la empresa. Dios mío, justo a mí me toca. ¡Cinco! Necesito hacer 21 puntitos, vamos. Nada. Vamos. A ver, guarda con el 1. ¡Nueve! Carla está obligada a seguir, obviamente. Está obligada a seguir jugando. Siguen los cocodrilos, pero ella. 26-9. Habrá un 1, guarda. Si hay un 1, ganaste, Danila, 500 pesos. Que y lo más yo probable. Me voy a poner contenta, Danila. ¡Fama! ¡Carla está obligada! ¡Vamos, Carla! ¿Qué me toca? Es el colmo. Yo iba a ganar, yo hice el colmo. 15. Estamos juntos, está a 12 puntos de ganar. La bancamos a Carla. ¿Que si ya lo pasa, ya gana? Obvio. Es la voz del moro, igual. Claro, si la pasa, Carla. A ver, vamos, 26-15. Si le toca uno, gana a Danila. Va a tener el 1 de la muerte. Ahí viene el 1. Tengo 15. ¡Opa! ¡Vamos! 21, vamos, Carla. Ay, Danila se fue. Pero. Se juega su dignidad. Yo te cuento una cosa. Si saca un 6, ganó Carla y ya está, Danila. No tenés posibilidades. Así que, si saca un 6 nada más. Saca un 5, estás en carrera. No, vamos, que saque una. Y si saca un 1, obviamente perdido y ganaste vos, Danila. Vamos, Carla, lindo nombre, dignidad. Yo no sé qué prefiero. Carla Conte se juega toda su credibilidad. Atención, si hay un 6, ganó Carla. Si hay un 5, hay empate. Es momento que está pasando Carla Conte. Si hay un 1. Carla Conte ya no es la que era. No seas hijo. Si hay un 1. ¿El año que viene? No. Si hay un 1, gana Carla, No, gana Danila, perdón. Si hay un 1, gana Danila. Vamos, Carla. A ver qué hay. Ay, me trastiene. No, porque a mí no me sale, lo doy vuelta. ¡Qué nervios! No me sale ni espiar en nada, chicos. No puede ni espiar. Carla Conte no sabe espiar. ¡Oso! Tuvieran miedo, pero no. 23. Ahora, si le toca un 4, un 5, un 6, ganó Carla. Si menos le toca un 1, perdió. Y si hay un 2, hay un empate. Estamos ahí, digamos. Menos mal que lo tenemos a usted que hace todas esas deducciones, porque... Con un 3 estás en carrera. Con un 2 también. Ya me siento en el casting de la tele. Atención. Si le toca un 4, Carla, ganaste. Le ganaste a Danila y zafamos. ¿Con cuánto gano? ¿Con un 4? Con un 4 ganas. ¿Con un 4? ¿Con un 5? También, boludo. Ganás con un 4, ganás con un 5. ¡Fijo, boludo! En televisión, no, boludo. Pongámosle un poco al revés. ¡Pero ustedes lo escucharon! ¡No son formas, Luis Torti! ¿Dónde estamos en la cancha, Luis Torti? ¡Vamos! Está siendo agredida. ¿Y con un 6? Con un 6 también. La Carla Conte. Si hay un 1, gana Danila 500 pesos. Si hay un 2, todavía estamos en carrera. Si hay un 3, hay empate. Con un 4, gana Carla. ¡Ay! ¡Mucha información! ¡Vamos, Carla Vieja, nomás! ¡Vamos, Carla Vieja! ¡Con el 1! ¡Vamos a hacerlo por Ezequiel Corvo, Carla! ¡Por Corvo, vamos! ¡Vamos, Carla Conte! Ese 1, hermoso, que tenés ahí abajo. ¡Mostrá el 1, Carla! Mira. Bueno, ¿a vos te parece? Danila, mira cómo te festeja la cara, qué mala que es. Qué mala. Arriba, arriba. Me encantó el bailecito, para que hace mucho te voy a bailar. Mira, me encantó el bailecito, mira, ver el bailecito, mira. Baila con Rocío, vamos. Ganador, yo perdí, yo no jugué. Mira, una. ¡Qué lindo! ¡Qué bien baila, Muy bien baila. No, bueno, chicos, a ver si me quiebro para la semana pierda. No. Lamentable.
estamos, le mandamos un beso a Danila, ¿eh? Le hiciste ay, perder sí, a Danila. Un beso grande. No, mira, te da una foto. No, yo te entiendo. Y yo las veo todo. Que pasan y a mí nada. Una, no, te entiendo no, todo, pero ¿sabes? Mirá lo que es la cartulina, no doy más de la respiración. O sea, acabo de hacer todo mi ejercicio del año. Todas tus gracias, todas mis gracias. Señoras y señores, ¿quieres tener un color irresistible y bien argentino como Pampita? Con la nueva colección Castaños Dulce de Leche de Garnier Nutriz, te puedes animar a cambiar cuidando tu pelo. Garnier Nutriz, con su exclusiva cápsula con aceite de frutas, nutre tu pelo mientras te da color. Nutriste un color más radiante y duradero de la raíz a las puntas. Además, cubre el 100% de tus canas. ¿Sí vos? ¿Qué esperás para cambiar por un color irresistible? Cuidate, cuidame. Qué divino, querete, quereme. Bueno, lo hizo con el poco hilo de voz que le quedaba. Sí, full motor. A Carla. Sí, señoras, veces, señores. Menos mal que no agarré el musical de tu sueño. La debacle iba a ser. Acordate, mandá la palabra show al 13013 o asterisco 13013 de tu celular, porque enseguida vas a jugar por 50.000 pesos en efectivo. Nos vamos a una pausa cortita, cortita. No te vayas porque después de la pausa, Rocío Guirao Díaz te puede hacer ganar otros 500 pesos en efectivo. ¡Vamos! No se vayan, ya volvemos.